luces. ¡Acción! Queda con ustedes el único y original Super Trueno de El Lobo Mora. Thank you.
su mamá pidió, él pidió que le haga su mamá, ¿verdad? Una plancha, hermano. ¿Qué le pediste, güey? Algo pesado. ¿Algo pesado qué era? Es una plancha. El orgullo de Don Andrés José Manuel. Todos juntos, dice. ¿Por qué? Fue criado como un hermano. Más fuerte dice.
A veces, llévatelo para tu casa al pibe, güey. Llévatelo para tu casa. Pinche pelado, ¿qué va a ser? Pinche pelado, está chiflado, yo estoy chiflado de más. Y no vamos al pibe, no nos vamos a amor, güey. Saludos para mi comandante Mireles y sus hermanos y la raza que está en la mesa número, que sabe quién. Llévatelo para tu casa. Ya, Julio Flores va a ser su grupo, su partida real. Para el señor Daniel. Señor Daniel, saludos. Mira, amigo. ¿Qué? También tú, mi chico. No, sí, le podrías poner la pata tantito al frente donde está el pibe porque está regando tu pache. A ver, el monitor tantito. ¿Ya? Continuamos con
Lupita Libre fue esta noche. ¡No se escuchan los aplausos! Continuamos con más y más música, con más amigo Saúl Osoya, que nos fue esta noche la de mí, para Jimmy. Alex, amigo, Continuamos con más y más de los días. Súper trueno. Anda bien intrincada, ¿no? Ahí traigo, quiero cantar. ¿Qué hacer en cuarto? Es que traigo un chavo que lo quiero que cante una canción. Siempre que haya la oportunidad, raza, yo siempre he enseñado, por ese. Sí, eso es mal, güey. Por eso, José, por eso. Comín. Ok, pues. A ver, paro. Güey, ¿por qué traes tenis azules, güey? ¿No puedes traer los pinches tenis negros o algo? Ok. Él es el tortillero, vende tortillas ahí en la colonia, pero ahora él es el cargador de mi hermano Rogelio. Allá que ve, déjame hablar, güey. Estás igual que el pibe. Cuando tengas tu grupo, te lo fijas. Bueno, voy a presentar a este muchacho. No canta tan bien, pero algo tenía que agarrar porque para cuando me. Ya saben, ¿cuál quiere cantar, güey? ¿Eh? Ah, quiere cantar una balada. Así de esas. A ver, una canción que nunca le hemos tocado del primer volumen, algo que yo le compuse a alguien. Se llama, dice, te propongo un trato, ¿sí? ¡Dale! ¡Vamos, dice! Denle un aplauso porque se alivian este vato. De cariño le hicimos el Burger Boy, pero ahora como ya va a ser artista, se va a llamar Pablo Salazar. ¿Cómo te llamas? Dile, vamos hoy. Pablo Salazar. ¿A mí qué me dices? No, Pablo Salazar. ¿Y a quién se la vas a dedicar, güey? Pues no sé. Ya vas a escapar. Ah. Yeah.
despedida, logras olvidarte de mí, los besos, tu cuerpo y tu piel, siempre lo llevaré muy dentro de mí. Y la regaste, güey.